Muy buenas a todos, una vez más con la guía de Rich y Counters. La verdad es que ha habido varios cambios, varias cositas que os habréis fijado para empezar. He cambiado los títulos, no solo de la guía de Rich y Counters, sino en general me voy a poner también con las gameplays de Ladder. Porque, bueno, muchos usuarios me decían que casi mejor era indicar en el título ya lo que iba a pasar en el vídeo, ¿no? Lo que iba a ver. Y la verdad es que tanto para luego encontrar de nuevo los vídeos como para organizarse mejor y tal, creo que es una muy buena idea. Así que a partir de ahora, pues el contenido que vaya a salir en el vídeo lo pondré en el título directamente, intentando resumir para no hacer títulos enormes también, ¿no? Vale, estamos contra un Terran. Lo he puesto un poquito más rápido para que avance más rápido. Tampoco queremos hacer vídeos extremadamente largos. Y bueno, hemos visto un gas, ¿vale? Un gas en Terran. La verdad es que ya te da una ligera idea de lo que va a pasar, ¿vale? No hay demasiadas builds ahora mismo dentro del meta actual que empiecen con ese gas, ¿vale? Como mucho lo reduciría a dos. La primera es una especie de push con Marauders y Marines, lo que antes se conocía como tres barracas. Y de hecho ahora también a lo mejor se hace con tres o con dos. Se hacen la expansión un poquito más tarde y básicamente te hacen un timing para castigarte tu expansión. Probablemente una fast expansión que te has hecho. Y nada, eso sería una opción. Y la otra es lo que va a pasar en esta partida, que es una lean, una 1-1-1. Que ahora hay mil formas de hacer una 1-1-1. Está, pues en fin. La verdad es que he encontrado por fin un ejemplo clásico de 1-1-1. Pero la verdad es que ahora hay gente que la hace, pues, con medivacs. Hay gente que mete, que no mete casi tanques. Gente que mezcla un poco de bio con tanques, pero mete Marauders también. En fin, hay mil maneras de hacer la 1-1-1 y es una build que ha ido avanzando muchísimo. No está ahora mismo en su mejor momento, hay que decirlo, pero en su día fue espectacular. Todo el mundo estaba con esta build. Y bueno, ahora se ha hecho algo un poco más exclusivo que hacen de vez en cuando. Pero hay mucha gente que sufre contra esto y que realmente no encuentra la manera buena de counterearlo. Así que creo que esta guía va a ser muy importante para muchos. Voy a tener alrededor de tres replays para comentar bien de todas las posibles eventualidades de esta build. Y bueno, deciros que hay muchas opciones para pararla, pero hay que hacerlo bien. Aquí el chavalín me había intentado engañar bien. Este es un truco que obviamente emplean con frecuencia. Un fake bunker para bueno, y dar a entender que en realidad hay una expansión ahí cuando no la hay, ¿vale? Me obligan, pues, a sacar un observer. Y solo lo sabremos a partir del scout con el observer. Al haber scouteado un gas, nos podemos hacer una idea. Por eso tenemos este stalker aquí, para ver si salen unidades. Así que como vi que no salía ningún push de Marauders y tal, pues en fin, presuponía lo que estaba pasando. Aunque bueno, también se podía haber expandido fintando una lino o lo que sea y el gas luego, en fin, puede haber hecho mil cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí mi visión, veo la Banshee muy de reojo, quizás no la haya visto, no la viera. Y nada, en cuanto vea la Banshee, pues ya prácticamente te haces una idea de lo que está viniendo casi, casi segura, ¿no? La verdad es que me mató unas cuantas probes de más. Creo que en total me mató cuatro y ahora me matará otra, creo, cinco. Como siempre, nosotros no tenemos unidades hasta avanzada la partida o cuando vemos problemas, así que warpeo aquí rápidamente los Stalkers. Es una manera de jugar. Un poco greedy quizás, pero bueno. Si hacemos buenos reads, no tendría por qué haber problema alguno. Jugando como lo hago yo, que es como siempre la build estándar, la build de base, como digo.
que yo tengo y que espero que ya todo el mundo sepa porque contratarán. La base es siempre la misma. Yo actualizo y modifico, me adapto a lo que veo e improviso un poco. A lo mejor sacas un poquito más tarde tal edificio o en vez de ser tan agresivo, pues juegas más pasivo, te saco una tercera, en fin. Pero la build de base es siempre la misma. Dos gates, robo, colosos rápido. Y te adaptas a partir de lo que ves, haciendo más unidades o menos, sacando dos forjas, sacando una, expandiéndote a la tercera o lo que sea. Pero la build de base es esa, ¿vale? Entonces, bueno, con el Observer ya di una buena vueltecita, vi que no había expansión, vi todo, en fin. Llegados a este punto, estamos seguros de lo que es. Marines, tanques, banshees y bueno, luego VCS que confirma básicamente que es un aliento total, ¿vale? Y bueno, yo con mi estilo particular lo paro sacando fast colosos y aguantando en la rampa, durmiendo la partida, ¿vale? Pero dependiendo de la rapidez del read, hay muchas opciones para pararlo y voy a hacer una enumeración rápidamente. Hay gente que se saca un council, ¿vale? Hace muchos Immortals y básicamente sale al mapa a pillar al Terran mientras está viniendo o a retrasarlo mucho, que obligarlo a que tenga que plantar tanques en mitad del mapa, obligarlo, en fin, a perder mucho tiempo y con los Inmortales destrozar los tanques. Muchos fanáticos, el Council lo hacen para la carga, en algunos casos para el Blink, pero ya es un poquito más raro. Y es eso. Zealots con carga inmortales y un poquito de Stalkers y de Sentries para romper al Terran cuando no está posicionado. Y aunque se consiga plantar, sigue siendo un combo bastante decente. Solo que tenemos que tener mucho cuidado con los Stalkers para que no sobren demasiados Banshees, que es algo muy peligroso de esta lane, aunque parezca mentira, yo creo que es la parte que más jode en realidad, porque si te matan los Stalkers y te quedas por muy buena Ground Army que tengas luego, estos tíos te van a destrozar. Luego, bueno, voy avanzando el vídeo de todas formas. Luego, algunos rara vez intentan pararlo sacando Starport, que no es ninguna tontería, pero hay que tenerlo muy claro y hay que saber lo que están haciendo. Los Fenix contenían a las Banshees bien ni creados y llegados a un punto, llegados al engage, levantan los tanques. Y durante unos segundos no hay tanques y puedes hacer mucha pupa. Pero es muy arriesgado. A mí no me gusta esa manera de pararlo. Si tienen muchos marines realmente y te lo focusean. Y en los fénixes no haces nada. Así que yo creo que no es por nada, pero mi manera es la adecuada. Sacar colosos rápido y lo que vamos a ver a continuación. Aguantar la rampa, ¿vale? Con sentries, jugar bien con los stalkers para cubrir a los colosos y demás de las banshees. Y es eso, sacar rápidamente la lanza, ¿cómo se llama? La lanza térmica. Y aguantar, aguantar y hacer que al final la expansión salga rentable, hacer muchas más unidades y nada, acumular colosos y en un momento dado ir con todo y destrozar. Así que veamos más o menos la técnica. Dejamos lo que vienen siendo los colosos y tal. Las sentries hay que tenerlas siempre, siempre a ojo para rápidamente poner force field si intenta subir con todo. Pero sobre todo jugamos con los stalkers, ¿vale? Él va a intentar pillar visión, tiene los VCS para reparar. El plan no es matar a una Banshee. Si se la matamos, mucho mejor. Pero es ganar tiempo, ¿vale? Os preguntaréis, coño, ¿por qué este tío no dice a tomar por culo y sube con todo? Pues precisamente por las sentries. En esta posición el Terran parece estar cómodo, pero en realidad es una lean, no tiene nada detrás, ¿vale? Puede ser que estuviera esperando al Raven. Y él va poquito a poco con los tanques, subiendo, subiendo, arraseando. Él sabe que a priori no tiene las de perder en un trade, ¿no? Y en trades pequeños como los que está haciendo, así que realmente no tiene ninguna prisa, ¿vale? Aquí tenemos ya dos colosos. Seguimos pokeando. Nunca perdemos unidades, obviamente, no es el objetivo. Hay que estar atentos, eso sí. Aquí, como veis, él va con los tanques y tal. La parte más importante es eso, crear una presencia. Darle a entender de que si subes te reviento con las sentries. Si realmente te vas muy atrás,
En plan, yo qué sé, te subes esta rampa o te vas muy atrás. Él directamente va a subir con todo, va a plantar los tanques y te va a destrozar. Tienes que mantenerte en una posición dominante encima de la rampa, sin pasarte mucho, pero sin retroceder tampoco mucho, ¿vale? Hay que dar sensación de fuerza. Que de hecho la tenemos. Y si él sube descuidadamente y con la sentry hacemos buenos force fields, se pueden ir a tomar por culo muchos marines innecesariamente. Y aquí, vale. Aquí es básicamente el timing perfecto. Él ya ha subido lo que tenía que subir la rampa. Hay un tanque aquí ya. Y empieza a estar un poco acorralado. Justo cuando sale mi tercer coloso, me gusta hacerlo así. Aprovechamos un timing. Cogemos todas las probes. Tenemos muchos fanáticos. Todos estos. Stalkers los justos para snipear a las Banshees. Y tres colosos que van a hacer el resto, ¿vale? Así que ese es el momento. Estad atentos. Un par de escuditos nos salvan de mucho daño. Stalkers a las Banshees. El resto, atacar zona prácticamente. ¿Vale? Stalkers, como veis, pum pum, matan a las Banshees. Matan al Raven, matan todo, ¿vale? Aquí solo queda un tanque ya. Yo tengo dos colosos y prácticamente se va toda la mierda, ¿vale? Esto sería un ejemplo clásico, muy muy clásico de hecho, de una 1-1-1, que como he dicho ya no se hace demasiado, pero bueno. Así es como lo pararía yo y como creo que es una manera cómoda y sencilla de pararlo. Vamos a entrar ahora en mi otra cuenta, porque ahí es donde tengo las otras replays. No sé si pondré las dos. La verdad es que no recuerdo bien. No recuerdo bien cuáles eran. Los llamo uno extraño. Pues vamos a poner. Vamos a poner esta misma. A ver. Esperemos que no salga un vídeo extremadamente largo. Pero bueno. Si hace falta, se hace. La verdad es que es una build que me han pedido mucho que haga la guía de esta build. Y en fin. Quiero hacerla bien y que quede claro. Todas las modalidades de la 1-1-1 se pueden parar cómodamente de la misma manera. Vamos a bajar aquí un poquito el volumen. Al cambiar de cuenta. No, no lo hemos bajado. El principio lo vamos a pasar un poquito más rápido. Y bueno, aprovecho para deciros. Bueno, no, lo vamos a pasar lento porque tengo cosas que deciros. Aparte de lo de los títulos, que ya lo he dicho en la primera replay. El tema de las redes sociales. Muchos me dicen que debería estar más presente en Twitter, en Facebook, o en fin, o en X sitios que me habéis dicho que es una manera de avisar a la gente de, yo qué sé, para jugar partidas, sobre todo con el LOL, para hacer games entre subs, para avisar de eventos, y que sería una forma de crecer y de interactuar con los subs y bueno, en general. La verdad es que por alguna razón no me gusta Twitter y no me gusta todo eso. La verdad es que ya tengo un montón de cosas que hacer entre el canal, en general el juego, revisar los foros, en fin, ya cuando enciendo el ordenador tengo una serie de páginas que visitar y de actualizarme que el Twitter sería una más y estar pendiente del Twitter. Gente que se pasa toda la tarde en Twitter. Realmente no lo veo del todo necesario. Ni útil. Realmente si alguien se quiere enterar, pues estar atento a tu canal de YouTube. O te agregará por Skype y por allí me preguntará algo, lo avisará, etcétera. No creo que el Twitter sea imprescindible para avisar esa clase de cosas. Lo que sí que puede ser es que me cree otro Twitter. El que tengo actualmente lo tengo desactivado. Lo intenté desactivar. La verdad es que no se puede eliminar una cuenta Twitter del todo. No lo uso para nada. Si hay gente que me está siguiendo en esa cuenta, que no lo haga más porque ese Twitter no lo uso. Y vamos, no lo he usado casi nunca, salvo en alguna excepción para encontrar algún rival de algún torneo. Que sí que tenía Twitter, pues le envía un mensaje por allí, ¿no? Así que bueno, soy un poco anti esas cosas, anti redes sociales, porque ocupan mucho tiempo y la verdad es que no lo tengo. Pero bueno, si en algún momento me da la venadas, saber que me haré otro Twitter con otro nombre, sin mezclarlo con la vida personal ni nada, porque
también ese era otro punto. Realmente, algunos subs que tengo me conocen personalmente y tampoco quiero yo que eso llegue a más personas de las necesarias o a gente ajena al mundillo del gaming y tal. Así que si me hago otro Twitter, os lo avisaré. Y en fin, darme vuestra opinión sobre ese aspecto. Si realmente creéis que es imprescindible un Twitter, pues en fin, yo lo consideraré, pero vamos. De momento, creo que estoy bien así. Y bueno, rápidamente, nada. Como siempre, hemos escauteado con la probe, la visión, hemos visto el gas, exactamente igual que el anterior, ¿vale? Nada nuevo. Y como siempre, tenemos nuestra. ¡Ay! No, no, pues efectivamente, esto era una game especial porque iba a hacer un all-in de Blinkstalkers o un push o como queráis llamarlo de Blinkstalkers contra una 1-1-1. La verdad es que me pilla incluso a mí por sorpresa porque normalmente cuando escauteo el gas, no es una buena opción hacer Blinkstalkers normalmente. Pero parece que aquí me dio la venada y quería innovar o algo. No sé, normalmente no es buena idea. Ups, vale, aquí fue un punto interesante de la partida. Salió una Banshee y justo pum. Salté y snipeé una Banshee, cosa que puede decantar una partida a tu favor. Ese pequeño detalle. Así que bueno, parece que iba a atacar con los Blinkstalkers. Vamos a ver qué tal sale. La micro tanques por aquí. Uf, los tanques básicos contra Stalker son buenísimos. La verdad no me daban tiempo a blinkear. Menosprecié, yo creo, un poco el daño que tienen, pero joder. 25 y velocidad de arma 1,04. Es realmente una puta broma. Los tanques son mucho mejores de lo que se cree sin estar plantados, fuera coña. Así que bueno, parece que fallo estrepitosamente. Así que bueno, parece que vais a tener un ejemplo de si hacemos Blinkstalker contra 1-1-1-1. Pues qué pasa, ¿no? Vamos a ver. No me acuerdo ni yo de esta partida. Así que vamos a ver. Yo qué estaba haciendo por base. Me va a servir incluso de revisión a mí. Pero bueno, quedaros más bien con la game clásica que os he enseñado al principio. Estos son, digamos, situaciones que pueden ocurrir y hay que tenerlas en cuenta. Pero vamos, normalmente, como habéis visto, no es buena idea hacer este tipo de ataques contra un tío que está haciendo una 1-1-1. Los Terran de una un Terran de una base contra un Protoss de una base es más fuerte el Terran, siempre. Tienen mejor economía y mejor de todo. Entonces, realmente no es cuestión de intentar superar al Terran en este terreno con tanques contra Stalkers, porque es casi un counter natural. Y de hecho bastante bestia. Así que parece que estaba dominando un poquito la posición con los Stalkers. Vamos a ponerla este de producción. No tenía producción. Magnífico. Él se estaba sacando ya el Siege Tank. Y bueno, aquí le peto un supply, le peto el reactor, le peto la barraca. Él no pone resistencia aquí. ¡Oh! Ya está los tanques. Obviamente blinkeo. Y vamos a ver qué pasa. Estoy sacando la bahía robótica. Me gustan los colosos para estas cosas, efectivamente. Y bueno, en supply ya veis que nos destrozaba. Y de hecho, en la game anterior probablemente también. Parecía que estaba muertísimo, ¿no? Cuando estaba viniendo, pero es eso. Mantener la rampa, sensación de poderío, colosos y aguantar. Ganar tiempo como sea, con Sentries, con Stalkers, pillarlo en medio del mapa o hacer lo que queráis, pero ganar tiempo hasta que tengáis colosos suficientes y una buena army para poder romper la posición que tenga él cuando tenga los tanques plantados. Por fin me voy a base, me saco una expansión. Él quizás tardó demasiado en salir. Quizás se creía que iba a volverme loco y a subir la rampa o algo. Pero bueno, es eso. Siempre él va a tener mejor economía y mejor supply y más army. Es decir, cuando veáis una partida entre, en fin, entre un Terran y un Protoss, normalmente el Terran siempre se mantiene por arriba en economía y en army. Pero no es que el juego esté desequilibrado, es que indirectamente es justo que sea así.
por la calidad de las unidades de los protos. Es un equipo que, aunque no tenga supply, es capaz de hacer verdaderas bestialidades en una batalla. Tiene unidades que hay que cuidar, pero que son muy buenas. Y básicamente es eso. Mareamos aquí un poquito con los Stalkers para ganar tiempo, como ya os decía. Y aquí, como siempre, nuestros tres colosos con las lancitas. No teníamos Sentry esta vez, pero me parece que iba ahora a warpear unas cuantas, o ni eso. Confiaba enteramente en mis colosos, parece. Pero bueno, al principio es el mismo, como veis. Aguantando ahí. Aquí, detalle, el Raven es algo que entra muy bien en esta línea. O sea, quien no se haga un Raven haciendo una 1-1-1 es que realmente quiere perder. Porque no cuesta nada hacérselo y estos pequeños hijos de puta. Los Point Defense Drones son, joder, buenísimos contra Stalkers. Y hacen que sea realmente un estorbo intentar matar. ¿Habéis visto eso? Es imposible matar a una Banshee cuando hay dos de estos. Así que bueno, gracias a no sé quién, iba a decir adiós, pero no. Por suerte, digamos mejor. Los puso muy lejos, jodidamente lejos, de hecho. Y realmente si querían gallear aquí, no les servirían ya estos bichejos. Así que, bueno, bien por mí. Podría haber puesto uno un poquito más cerca. Pero en fin. Aquí me empezó a penetrar en la base bastante profundo. Solo que en este caso yo iba pokeando. Esta era la parte. Sí, una de las modalidades de la 1-1. Como veis, tiene Marauders, ¿vale? Tiene bastantes Marauders, cosa que no pega demasiado. También tiene Hellions, en fin, es un poco extraño. También la game ha sido extraña de cojones. Con los Blink y tal. Pero es eso. Estaba pokeando con los colosos. Él había gastado unos cuantos Steams. Estaba esperando a este coloso para realmente estar más seguro de mis posibilidades. O realmente de que se acabaran estos bichejos que a uno solo va a llegar la maná. Y bueno, también tienen tiempo de vida. Así que bueno, de todas maneras, aquí el mismo movimiento que antes. Sale el coloso. Cinco colosos. Y la mierda de siempre de fanáticos y troves. Contra todo esto. Como veis, como siempre, con los Stalkers hemos atacado a las Banshees. Que aún así, los Point Defense Drone han hecho casi imposible el trabajo. Pero bueno, como veis, se va toda la bio y los tanques a tomar por el culo. Y a priori se va todo. Se va todo. Me queda el nexo. Y nada. Ahora dirá GG y se acabará la partida. Una defensa un poquito más particular, pero la idea sigue siendo la misma, vamos. Como veis, aquí era un poco diferente, pero simplemente trato de demostraros que no cambia gran cosa. Y bueno, vamos con la última partida, aunque quizás algunos piensen que es innecesario. No me acuerdo, ni yo. La verdad es que fui grabando poco a poco. O sea, no fui grabando. Fui encontrando por la ladder estas pequeñas partidas poco a poco y las fui guardando hasta que encontré el momento de subirlas. A lo mejor tienen fácilmente 2 o 3 semanas. Y vamos, las descubro al mismo tiempo que vosotros casi. Pero siempre se repite el mismo patrón. El mismo patrón que yo esta vez no vi ni siquiera. Perfecto. Me da esto mucha credibilidad. Pero bueno, no, realmente fuera coñas. El scout tocho es el del observer. Hasta que no va el observer a base, yo no soy un adivino. Que un Terran tenga un gas no significa va a hacer la 1-1-1. Tampoco nos flipemos demasiado, ¿vale? De hecho, aquí. Ah, sí, ya me acuerdo de esto. Sí, esto va a ser una 1-1-1, pero con un push antes. Lo que comentaba, es la segunda opción que puede hacer un Terran. Y es esto, este pequeño push con. Sí, no era exactamente dos baracas ni tres baracas, puede ser exactamente con una sola. Este pequeño push que te hacen bunkers aquí en la expansión y. Es un poco molesto, la verdad, tienen. Pues es un par de marines, un par de marauders. Y te joden mucho, sobre todo a mi estilo, le joden mucho esta clase de timings. Porque ya sabéis que reduzco muchísimo el número de unidades en early. Aunque aquí obviamente hay que reaccionar con un poquito de micro. Los Stalkers dan para mucho. Así que bueno, no me queda otra que
Venga, estar a mí crear un poquito. Me estaba tapando la entrada con búnker. Esto sí que es un poco habitual. Normalmente los ponen por aquí. No había sentido de hacer esto. Pero bueno, le acabo matando en general los VCS aquí. Ups, estoy un poquito lento aquí. Pero bueno, le mato los marines, le mato el último VCE. Los bunkers no se completan. Y le mato este Marauder. Y bueno, el push está más o menos ya resuelto. Ya veis que con un par de gates y un poquito de paciencia tampoco es el fin del mundo contra esta clase de cosas. Es simplemente reaccionar. Los protos tienen ese poder gracias a las Warbreaks y a los cronos, obviamente, que es reaccionar. Cuando necesitas unidades las sacas. No es tan bestia como los Zergs. Pero bueno, pero algo es algo, ¿vale? Entonces, aquí, tras su push fallido, decide hacer una 1-1-1. Y eso es por lo que esta replay se llama 1-1-1 extraño, que en realidad no es extraño, es simplemente una transición. Después de un pequeño all-in, pues intento hacer otro all-in, ya que estaba muy por debajo de la expansión y no hizo daño alguno económico. Y la build de base, como siempre la nuestra, que os recomiendo a todos, a mí va muy bien, la verdad. Fast Colossos. Y a verlas venir. Pues nada, del otro mundo. Aquí por fin viene mi Observer. Como siempre con Rally Points. Un poco dando toda la vuelta por si hay torres de misiles, etcétera, ¿vale? Y aquí veo, pues, ¿qué veo? Pues lo que es todo, lo que estáis viendo todos. Veo un tanque, veo un puerto estelar sin Tech Lab. Este era otro tipo de 1-1-1 con Medivacs, ¿por qué no? Y con Marauders también, veo que no tiene expansión. Y a partir de aquí, pues, ya sabes perfectamente lo que te espera. En esta situación, la verdad es que yo estaba bastante por encima de él, ¿vale? De hecho, esto no es ni un buen ejemplo porque normalmente la 1-1-1 tiene que tener más unidades que tú. Y en este caso tenía incluso más supply. Así que no tenía ninguna oportunidad. Estaba saliendo mi segundo coloso, estaba haciendo armas. Tenía una expansión desde el principio. Y aquí en esta rampa es imposible subir esta rampa fácilmente. Así que iba a ser pan comido para mí. Y bueno, veamos si realmente fue pan comido, como digo. Aquí, muy descuidadamente, como aquí se ve el poder de las sentries, que son una parte clave para parar este Olin, quizás. Pues bueno, subo un poquito a la desesperada. Le corto lo que puedo. También es que iba con Steam, así que no pude calcular bien. Planta sus dos tanques y no pasa nada. ¡Wow, wow, 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 wow! Aquí se me fue claramente la mano. Lo que hace que él se lance un poco más al azar. Lo que me sale un poquito rentable. Los tanques estaban en esa posición. Tenía tres colositos, así que toca pokear y arrasear con la lanza térmica de esta Bayo, que no tiene absolutamente ninguna oportunidad. Los tanques estaban muy lejos. Así que aquí no solo es esperar, sino aprovechar nuestro rango, como veis. Opciones os las doy todas, vamos. Otra cosa, ¿no? Poquito a poquito sube los tanques, pero no tenemos ningún problema con ello, ya que en cuanto salga el número de colosos que consideremos oportuno, tenemos un observer aquí, podemos ver tranquilamente todo lo que tiene y podemos calcular. Es fácil decir, bueno, creo que ya tengo suficiente, le voy a reventar la cabeza. Relativamente fácil, vamos. Si no puedes calcular cuándo vas a ganar, si no puedes saber qué army va a ganar de las dos en una batalla, quizás deberías replantearte algunas cosas. Normalmente se ve cuándo vas a ganar y cuándo no, ¿vale? Aquí perfectamente podría haber cogido una poción de probes y matarlo ya. No tenía absolutamente nada casi, el supply ni al que estaba. Así que aquí, efectivamente, aquí iba tranquilamente atacando zona sin mayores complicaciones. Y bueno, hasta aquí la guía de cómo leer y counterear una 1-1-1 de varias maneras posibles, haciendo una lean de blink stalkers antes o que te pushen con Marauders. Realmente creo que lo he tocado un poquito todo, aunque como he dicho hay mil variantes de esta build y mil situaciones y obviamente no lo puedo hacer todo, pero espero que os haya quedado claro cómo funciona esta táctica. No digo que sea mala, pero la verdad es que ya está un poquito pasada la 1-1-1.
te pueden seguir sorprendiendo y bien mi creado y un muy buen jugador haciendo un 1-1, de verdad da miedo y hay veces que me han destrozado y realmente está muy bien ejecutada y no puedes hacer nada. Si la Banshee del principio con un par de Banshees te hacen un arras perfecto a la expansión y a la main, si la colocación de tanques es perfecta o si tú la lías realmente y él te consigue subir la rampa, pues estás muerto. Así que es una cosa que hay que tener cuidado con ella. Y bueno, resumiendo, sería descartar builds, scouteando el gas, como siempre, asegurarse luego del observer. Llega tan tarde la link. Bueno, no llega muy tarde, pero vamos, el observer es perfecto para scoutear esta link, ¿vale? Normalmente, si hacemos una build estándar, una expansión estándar, y lo vemos con el observer, tenemos tiempo de sobra para reaccionar y adaptarse a lo que venga después, ¿vale? Una vez que lo hemos scoutado con el observer, no tiene mayor misterio, se nota enseguida, no tiene expansión. Y tiene tanques, cosa que es poco natural. Así que bueno, si hacéis mi build, coloso es lo más rápido posible, los que no gusteamos a saco, sacamos más gates, aguantamos la posición, dormimos la partida, pum 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 pum. Cuando tenemos suficientes, le matamos todo, básicamente. Cogiendo probes de vez en cuando también. Cuidado con las Banshees, si tiene, con los Stalkers, estamos rápidos, snipeando a las Banshees, tener mucho cuidado con ellas, porque si sobreviven, os la van a liar. Y poco más, si hacéis otra clase de builds de base, si sois más de Council, realmente no os puedo ayudar en ese aspecto, yo os doy mi punto de vista, cómo lo hago yo, y ya está, no me voy a poner a hacer todas las posibles variantes que hay, pero yo creo que esta es muy buena y muy cómoda y realmente se inscribe bien en cualquier tipo de partida. Así que bueno, perdonar por lo largo que haya sido esta guía de Ritzy Counters, que a lo mejor a algunos les había quedado claro desde la primera partida, pero bueno, tenía tres replays y me hacía ilusión ponerlas las tres, aunque no me acordara ni siquiera de cómo eran. Pero bueno, un placer como siempre, nos veremos el fin de semana que viene, como siempre, y bueno, gracias por todo, espero que os sigáis suscribiendo, somos ya 900, mucha gente me dice a ver cuándo hago un especial, la verdad es que yo no soy muy de especiales y de esas cosas. No sé, tío, que un tío hizo un día y ya todo el mundo hace especiales. Tampoco, no sé, es una tontería en realidad, un especial. Hacerlo cada X subs así, en plan celebración. Quien me quiera ver, que me vea. Y quien no, pues, tío, lo siento, no voy a celebrar cada vez que se apunten 100 subs más. O sea, aquí estamos todos para aprender y para colaborar y ya está. Yo de hecho ya he hecho especiales, yo de vez en cuando ya hago un vídeo, no sé qué, tal que hace especial, Río contra Neng. No sé, es que no sé tampoco qué podría hacer de especial. Pero bueno, yo creo que son modas que impuso un tío. Pero bueno, si queréis un especial, ya os lo haré. Pero no me metáis demasiada prisa con esas cosas porque me pongo nervioso. Así que nada, nos vemos pronto, chao.